lo pasó hoy de basquetdominicano.com. Vamos a conversar en esta oportunidad con Osvaldo López, una de las principales figuras del conjunto del CUP. Osvaldo, háblanos de lo que fue esta victoria, ganarles a México, ustedes sin contar esta noche, sin sus dos refuerzos. Bueno, primeramente te doy las gracias a ti por dirigirme a nuestra fanaticada de allá afuera que están junto con nosotros y mis amigos de allá que siempre confiaron en mí. Y nosotros salimos con el corazón a ganar este partido y la confianza que el entrenador nos dio, que nosotros somos un equipo bastante bueno y hemos trabajado para eso. Estuvieron dominando el partido, sin embargo, Samir se fue adelante en un momento. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Pensaron que podían regresar y ganar? Bueno, nosotros pensamos fue no desesperarnos y hacer la cosa al paso, que las cosas al paso nos salen bien, y tratar de ajustar los ajustes que nosotros nos descuidamos, y así lo logramos. Y mira, ya tú puedes ver, te hagamos el triunfo. Ganar a Samir, el equipo que le ganó el campeonato a ustedes, ustedes ahora lo colocan a ellos en una situación bastante difícil para ellos poderse clasificar. Bueno, mira, Samir era favorito porque nosotros no contábamos con los refuerzos, pero me siento contento porque le ganamos a ellos y lo pongamos ahora entre la espada y la pared, que nosotros estamos muy contentos por esta victoria y así día tras día sigamos trabajando para así ganar los partidos. Gracias, Osvaldo, y suerte para ti. Gracias a ti. Así que hemos conversado con Osvaldo López, jugador del conjunto del CUPE, para lo que pasó hoy, por supuesto, para basquetdominicano.com a nivel mundial.